estaría de vacaciones Ciudad de México, si la PGR no hubiera acordado un procedimiento abreviado para enjuiciar y sancionar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exfuncionario priista habría quedado libre, y estaría de vacaciones en Miami o Cancún, afirmó el subprocurador especializado en delitos federales, CIEF, Felipe Muñoz Vázquez. En un mensaje a medios para confirmar la resolución de un juez de control que invalidó 25 pruebas, incluyendo dos estados de cuenta, en el proceso penal que se le sigue a Javier Navasoria, excontador de Javier Duarte, el funcionario dijo que este revés jurídico en el caso Veracruz no solo fue para la PGR, sino también para la sociedad en su conjunto que se ha manifestado contra la impunidad. Agregó que el fallo judicial otorgado a la defensa de Navasoria el 8 de noviembre por un juez federal, confirma que existía el riesgo de que el exgobernador quedara absuelto de cualquier delito y además comprueba que la PGR no mintió al momento de llegar a un acuerdo con la defensa para sentenciarlo a 9 años de prisión a través de un procedimiento abreviado. Ahorita lo tendríamos precisamente de vacaciones en Miami, en Cancún, con sus lentes oscuros, disfrutando. No es revés, hoy, ayer, tuvo una publicación Reforma que señala a Dana PGR revés por contador de Duarte. Yo creo que el revés quien lo lleva es la ciudadanía. Ese revés es con la ciudadanía. Nosotros avizoramos este escenario en el caso de Javier Duarte, y fue por lo que fuimos por un juicio abreviado, justificó. En este marco, el subprocurador responsabilizó a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, PJF, así como a los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de adoptar criterios retroactivos no obligatorios que ponen en riesgo las investigaciones en materia de lavado de dinero. Recordó que en un juicio de amparo concedido a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo se resolvió que solicitar estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, sin autorización de un juez federal, violó el derecho a la privacidad y el debido proceso, por lo que es contrario a la Constitución. Finalmente, el criterio que adoptamos creemos que fue el adecuado en el caso de Javier Duarte. Si no es como yo les decía, al generar criterios que se aplican retroactivamente, lo que propiciamos es impunidad y yo creo que lo que la sociedad reclama es que no haya impunidad, y cuando hacemos, tenemos criterios a modo, generamos impunidad, yo estoy de acuerdo con el criterio, pero que se aplique a partir de cuando se adopta hacia adelante, no de manera retroactiva, porque de manera retroactiva el Ministerio Público tenía esa facultad de poderlo hacer, explicó. Por último, consideró que la PGR actuó de buena fe al solicitar la información financiera de los imputados, puesto que al momento de hacer las indagatorias del caso Veracruz, y Javier Duarte todavía no se había otorgado el amparo correspondiente a Elba Esther Gordillo Morales. Aristegui Noticias.